Qué buena propuesta en día domingo, viajar, conocer nuevos lugares, nuevos animales y aprender. ¿De qué se trata eso? De que llegue Victoria Blanco y nos lleve por el mundo a descubrir animales. Es la hora de aprender, es la hora de darle la bienvenida a Victoria Blanco. ¿De qué hablaremos hoy, Vicky? Vamos a hablar de un animal submarino, de los arrecifes de coral, que la verdad yo ni sabía que existía. Leyendo los otros días me lo encontré y me llamó mucho la atención. Bueno, veamos de qué trata. Se llama caracol burbuja. ¿Vieron que las babosas son como los caracoles, pero sin caparazón? Tal cual. Bueno, eso es porque han evolucionado y han metido sus órganos adentro del cuerpo, entonces ya no necesitan el caparazón. Eso los hace más livianas. Entonces, por eso las babosas son más rápidas que los caracoles, por ejemplo. Porque el caracol lleva un peso extra, tiene otra forma que no es tan fácil de mover, etc. Es un caracol desalojado de una babosa. Exacto. Si uno le saca la cáscara al caracol, el caracol se muere. El caracol burbuja es un tipo de caracol que aparentemente, como los tiempos evolutivos son muy largos, siempre tenemos que decir aparentemente, está evolucionando para parecerse a las babosas. Tiene un cuerpo muy grande que no entra dentro de un caparazón. El caparazón es como un escudito que tiene en la espalda, muy chiquito o mediano, depende de la especie. El caracol se desparrama todo alrededor. ¿Qué tiene en particular este caracol? Es que no es como los caracoles y babosas marinos son distintos porque tienen otro tipo de ambiente. Este caracol, el cuerpo es enorme, es una cosa que parece todo hojitas que se mueven. Es una cosa muy llamativa y además es de colores, o sea, es precioso. Es un animal que no llega a grandes tamaños, mide, dependiendo de la especie, porque hay muchas especies de caracol burbuja, entre 1 y 6 centímetros el cuerpo. Chiquito. Pero es una cosa, la verdad, muy, muy bonita. Y como los muchos caracoles, es un detritívoro. Va por la arena. Detengámonos ahí. ¿Qué significa esa palabra difícil que dijiste? Que come detritos. Es un detrito. Restos de comida de otros animales que ya están medio descompuestos. Medio carroñero, si se quiere. Sí, pero no necesariamente carroñero, porque a lo mejor, como te digo, come las hojas medio podridas, se come otro animal medio podrido. Come lo que viene. Exacto, pero esa cosa que se come tiene que estar descompuesta a pedazos muy chiquititos. O sea, no se va a subir un pedazo de pescado y se lo va a comer. Necesita que ya esté bien descompuesto y que sea bien chiquitas los pedacitos que hay. Eso es un animal detritívoro. Por ejemplo, la lombriz de tierra de nuestro patio es detritívoro. Va por la tierra comiéndose los pedacitos de materia orgánica que hay mezclados en la tierra. Este caracol se alimenta de eso y se lo considera casi herbívoro, porque lo que más come son microalgas que hay en el fondo marino. Se cree que no tiene muchos depredadores naturales, salvo el hombre, porque es una especie muy popular para la gente que tiene acuarios marinos. Sin embargo, a la vez es difícil de mantener y muy difícil de reproducir en cautiverio. Pero la verdad me llamó la atención la belleza de ese animal, lo chiquito que es, lo desconocido que es, porque a menos que uno esté en el tema de tener un acuario de arrecife, no sabes que existe. El pez payaso por Nemo o los peces cirujano como Dory, todos los conocemos. Pero todos esos pequeños animalitos que acompañan y hacen a la vida del arrecife, la verdad a veces se nos pasan. Hacen al misterio del mar que todavía queda por revelar, ¿no? El mar es la última frontera realmente. Vicky, ¿cerramos? Cerramos. Buen caracol, ¿con qué vendremos en la que viene? Vamos a venir con un otro animal marino, pero que no es un caracol ni parece un animal. Chan, te esperamos en la que viene. Sigue yo, animal. Y hablando de animales, ya que estamos en vacaciones, podés recorrer Casa Fioretti y sorprenderte con la cantidad de animales que aquí hay permanentemente. Roedores, aves, sección de acuario y mucho más. ¿Qué preparó Oscar? ¿Qué informe tenemos? El que ahora llega. Y aquí estamos, como ya es costumbre, en la cámara de Show Animal en Casa Fioretti, donde generalmente grabamos las presentaciones. Pero claro, nos tuvimos que ir al zoo, que tiene un poquito de miedo al león y alguna tortuga, me han contado, Oscar, pero yo calculo que ese miedo lo va a vencer y en la próxima nos va a acompañar, ¿o no? Por supuesto, Alejandro, la próxima esperemos estar allá en el zoo con vos. Y bueno, un poquito de miedo después de ver todos los animalitos que vimos el domingo allá por el Tatu Carreta. No, muy lindo, la verdad que fue algo bárbaro. Así que la pasamos muy bien y tenemos todo eso para mostrarle a la gente, más esto que tenemos aquí en la mano, que es toda una sorpresa. Recién yo hablaba del león, ¿tenemos cabeza de león por acá? Acá tenemos cabeza de león, unos animalitos muy, muy mansitos, unos conejitos que son bárbaros. Precioso, ¿eh? Aconsejable para los niños, que bueno, este Alejandro es una cruza, el cabeza de león con el orejas caídas. El original cabeza de león sería este más chiquito. Este más chiquito, este que está travieso hoy día. Es increíble la suavidad que tienen. ¿Originarios de dónde, Oscar? Son originarios de Inglaterra. Bien. ¿Tiempo de vida que pueden alcanzar? Y aproximadamente entre los 7 y 9 años. ¿El embarazo cuánto dura?
Un mes es el tiempo de gestación y tienen aproximadamente 4 y 9 crías. La familia crece rápido. Sí, sí, por supuesto. Son animalitos que, bueno, se reproducen muy bien en jaulas. Siempre aconsejamos que la jaula sea amplia, Alejandro. Siempre. Hay un detalle a tener muy en cuenta, que es la obesidad, que es una tendencia que tiene este conejo, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, estos animalitos comen el alimento balanceado, que es normal, que todos les damos, que todos sabemos cualquier marca que sea está bien. Y bueno, comen mucho lo que es frutas, verduras. Pero hay que tener cuidado de no darle mucha cantidad, porque el problema de ellos es que se ponen muy obesos. Y el consejo que le damos a la gente es que cuando los tengan en jaula, los larguen por lo menos una hora diaria sueltos, fuera de su jaulita. Eso les va a hacer muy bien. Un tema del color, ¿es siempre así grisacito o va variando? No, va variando, tenemos todos los colores, varía muy mucho el colorcito. Sé que en la vez anterior que mostramos conejos hubo una aluvión de gente que vino a buscar los bebés, pero eran muy chiquitos. ¿Estos ya se los pueden llevar? Sí, estos sí, ya están son conejitos que ya están en edad de venderlos, que se pueden estar solos lo más bien. No sé si nos quedó algo para sumar, algún detalle más. No los queda. Sí, los queda algo. Que siempre se acuerden del agua de los animalitos, principalmente en el conejo, tiene que estar muy limpia. Lavar bien, agua fresca todos los días, como los gusta a nosotros. Eso es lo que yo siempre digo. Si a nosotros nos gusta el agua fresca, ellos también. Eso nomás, y bueno, será hasta la próxima, Alejandro. Será hasta mañana, creo. Seguramente, aprendiendo aquí en Casa Fioretti lo que es valorar la vida animal y el cuidado que hay que darle. Gracias, Oscar, por este tiempo. Bueno, gracias y hasta mañana. Continuamos, hay más Show Animal. Qué bueno estar en vacaciones mirando la tele en familia y tener la chance de por solo mandar una foto ganar 1,000 pesos en orden de compra, que puede tener validez en calzado, en ropa, en pizzas, en lomos o en cualquier producto de Casa Fioretti también. Donde quieras invertir los 1,000 pesos que ganes, lo podés hacer. ¿Cómo participás? En Facebook, Show Espacio Animal, envías la foto, datos y el cartelito, no te olvides, el cartelito sí o sí tiene que estar, que diga yo veo Show Animal. Ellos también lo ven. Ayelen nos envía la foto de Laika, que ya fue mamá de 9 hermosos bebés. Juli nos envía la foto de Aurora, acompañando el pedido de justicia por chocolate. Dai nos envía la foto de Morita. Adriana nos presenta a Camilo, mimoso con su mamuna. A este señor le pusieron por nombre Varón y está viendo Show Animal. Marina nos envía la foto de Estrellita, nos cuenta que para ellos es una más de la familia. Y bien, de esta foto lo único que sabemos que la envió Caro. Rocío nos envía la foto de este pequeñísimo cachorro de Yorkshire. Tati nos envía la foto de Kobu, dicen que es muy cariñoso. Diego nos hace llegar la foto de Rocco, superfans de Show Animal. Se va el domingo, no hay mucho tiempo, así que aprovechemos. Última pausa y venimos en recta final.